Dicen que la tecnología llegó para quedarse. En seguridad pareciera que así es, cada vez con más fuerza. Ahora con detenido frustraron un robo. Móntate, pues. Hey, quédate ahí. Una de la madrugada como una de Providencia. Hasta ahí llegó este ladrón. Logró entrar a la casa. Su única habitante sintió sus pasos. Ahora siente también temor. Quédate ahí. Me dio una crisis de pánico. Yo estaba estudiando y de repente quebraron toda la ventana. Al piso. Según la víctima, no pasaron más de 4 minutos de la llegada de seguridad ciudadana, pero no llamó al 133, tampoco al número comunal. Optó por una aplicación móvil. No solo ella, también el vecindario. Lo que hice fue avisar a los vecinos. Les mandé un mensaje y estábamos todos conectados. Porque ha llegado mucha gente, muchos ladrones. Utilizaron SOSAFE. Oportuna acción. Cayó Mariano García Espinosa. Salió hace poco de la cárcel. Fue condenado a 5 años en 2012 por el mismo delito ocurrido también en Providencia. Son los vecinos los que tienen más ojo, los que saben quiénes circulan, los que se conocen entre ellos, y ellos entonces nos pueden alertar. Pareciera un seguimiento, pues no. Iban por el vehículo estacionado, un ya habitual portonazo, este en barrio Yungay, Santiago. Grupo amplio de ladrones. ¿Qué tienen en común con el caso anterior? También fue frustrado gracias a vecinos que usaron SOSAFE. A los minutos llegó dirección de seguridad. La víctima quedó con cortes en su cara luego que los delincuentes rompieran los vidrios del auto. Nosotros recibimos más de 60.000 reportes de SOSAFE en lo ocurrido de este año. Usuarios tenemos más de 21.000 personas. Según datos de la aplicación, lo más reportado en marzo de este año fueron casos relacionados a seguridad, como robos, además de disturbios, pérdida de mascotas y actividades sospechosas. Porque ahora no se puede confiar. Ahora roban los autos, los abren los autos. O comportamientos así como extraños. De hecho, siempre que vemos algo sospechoso se reporta. Pero es el punto de conflicto. ¿Cuál es el filtro ante ciertos hechos que no necesariamente revisten gravedad o que no tienen nada que ver con algún ilícito? Nosotros tampoco promovemos para nada la paranoia y el pánico. SOSAFE no se trata de eso. SOSAFE se trata de la colaboración y de alguna manera de poder informarnos para poder cuidarnos más entre todos. SOSAFE permite asignar correctamente al área que le corresponde y a la institución que le corresponde. Ruidos molestos, postes sin luz, basura, vehículos abandonados. Los reportes son varios. ¿Qué dicen los municipios al respecto? Lo primero que hacemos es despachar a nuestra gente sin ningún tipo de filtro. Prácticamente no tenemos bromas ni tallas. Si ya robaron en un domicilio, ya pasó el delito, lamentable, sí, pero tiene una prioridad superior a otro que se está efectuando. El operador puede tomar la decisión si derivar recursos a eso o priorizar derivándolos a otro. Este auto estaba acá todos los días. Sí, es como de la María Laura. Fueron estudiantes quienes grabaron este robo de vehículo al interior de un colegio en Peñalolén. Acción determinante, también la denuncia hecha en la aplicación por la propia víctima, una profesora. Dos delincuentes fueron detenidos. El de Providencia también quedó en prisión preventiva. Robó 2 veces en la misma comuna. Deberá pagar el mismo precio, la cárcel.